Gracias, qué gusto saludarles a esta hora desde el Consejo Nacional Electoral. Y es que a partir de este momento, a partir de hoy, del 22 de julio, ¿hasta qué fecha está habilitado el sistema en el Registro Nacional de las Personas para que usted actualice su centro de votación o que quiera hacer algún cambio? Me acompaña Flavio Nájera, consejero, nos da a conocer esta información. Buenos días, Alex. En efecto, como usted bien lo dijo, a partir de hoy, 22 de julio hasta el 24 de agosto, todo ciudadano que quiera hacer un cambio de su domicilio electoral tiene que abocarse a los registros municipales para poderlos hacerlo. Hay dos modalidades, podemos decir. Pueden cambiarse de registro o de centro de votación las personas que son 0501, por ejemplo, que pertenecen a ese municipio, y también personas que no pertenecen a ese municipio lo pueden hacer presentando una documentación que ya se ha socializado bastante a través de las redes sociales, como ser tarjeta de identidad, una constancia de vecindad, una constancia de trabajo. Lo que se busca con esta documentación es que las personas que quieren hacer un traslado de un municipio a otro y no sean del municipio que se quieren trasladar, tengan un medio de justificación el por qué hacer ese traslado. Y después, en septiembre, ya comienzan a hacerse la divulgación de todos los listados para prepararse para el proceso electoral que va a ser en marzo de 2025. Esto es para evitar aquello que se da a conocer, que dicen, trajeron todo el otro municipio a votar al mío y no es donde aquí esta gente eligió el alcalde. Exactamente, entonces hay dos modalidades, como le decía. Uno son personas que viven del municipio, que son de ese municipio, que pueden cambiar su centro de votación de una colonia a otra colonia, que no hay ningún problema, que no tienen que presentar ninguna documentación. Pero la persona que quiere cambiarse de un municipio a otro municipio, donde su correlativo de municipio no es, debe presentar una serie de requisitos para poderlo hacer ante el Registro Nacional de las Personas Municipal que corresponde. Quien no lo haga antes del 24 de agosto, entonces queda actualmente como está en el centro de votación asignado. Exactamente, si estas personas no hacen este cambio, para el próximo proceso electoral primario interno va a quedar registrado como está actualmente. Y después, posteriormente va a haber también otra ventana de tiempo para que puedan hacer los cambios para el proceso general 2025. Bueno, muchas gracias al consejero Flavio Nájera con nosotros a esta hora sobre esto importante. Si usted se cambió de colonia, si usted se cambió de departamento o municipio, debe de actualizarlo antes del 24 de agosto, de lo contrario, no podrá votar en el próximo proceso del mes de marzo de 2025. Junto a Miguel Ordóñez con ustedes.